Se ha comprobado que inteligencia por creatividad al cubo más la raíz cuadrada de la voluntad política entre todos los venezolanos es igual a independencia tecnológica. Capítulo de la temporada anterior, conocimos algunas propuestas para la reutilización de materiales desechados por actividades industriales. Estantillos y tutores fabricados con botellas de plástico molidas y procesadas en una máquina extrusora. Topes de cocina y piezas de baño fabricadas con el ripio de la industria del vidrio. Y un método para extraer el gel de quitosano, subproducto de la actividad pesquera y camaronera, que podría ser utilizado para la purificación de aguas contaminadas con petróleo. Pero para solucionar los múltiples problemas causados por los desechos sólidos que generamos día a día, necesitamos múltiples soluciones. En este capítulo de Independencia Tecnológica presentamos tres propuestas relacionadas a este tema. Un contenedor de basura sencillo pero adecuado para la disposición temporal de los desechos en las comunidades. Una planta y un método de reciclaje de pilas y baterías. Y un reactor de plasma pulsado para la degradación de pasivos ambientales. El 18 de noviembre de 2004, la Asamblea Nacional publica en Gaceta Oficial la Ley de Residuos y Desechos Sólidos. En su capítulo 2, sección 3, se describen las características que deberían poseer los almacenadores temporales de la basura de acuerdo al volumen de material para el que estén destinados. El tecnólogo popular William Longas Villegas ha desarrollado un prototipo de recolector de aseo urbano que pretende cumplir con esta normativa. Yo llegué con la idea, con un prototipo muy pequeñito, y fuimos a la ciudad de Barinas a presentar proyectos. Y yo me llevé mi prototipo y gustó y por siguiente fue financiado. Esta propuesta fue desarrollada con un financiamiento otorgado por Fonacyt a través del programa Apoyo a la Inventiva Tecnológica Popular, coordinado por la Unidad Territorial de Fundacite Mérida. Después de haber tenido el dinero financiado por Fonacyt, procedimos a comprar los equipos para el ensamble. Después fuimos a la ferretería, compramos los materiales, soldadura, tubería, qué rodamiento, qué, todo lo indispensable para armar este equipo. Procedimos a armarlo, digo procedimos porque se ocuparon varias personas. Fue el cortador de tubo, el soldador de tubería, la persona para pintar el equipo, todo eso. Que eso es a lo que yo voy, que este tipo de implementos de utilidad generan empleo. Y toda la materia prima es completamente nacional, desde el tornillo, la tubería, todo es, lo adquirimos aquí en el país. Él tiene una palanca para abrir y cerrar la puerta del contenedor. ¿Qué pasa? Cuando la palanca abre, tiene que tener un vehículo ya disponible para descargarle la basura. Y descargó la basura, cierra la palanca y ya se vuelve a utilizar nuevamente, a llenarlo. De esta manera, los trabajadores no manipulan los desechos. El recolector los descarga directamente al camión. La idea es que estos contenedores estén identificados con un símbolo y un color que definan el tipo de desecho que almacenan. En una misma comunidad deberían haber 6 contenedores,
uno para papel y cartón, otro para vidrio, otro para aluminio, otro para plástico, uno para desechos orgánicos y uno para desechos electrónicos. La clasificación de los desechos sólidos depende de propuestas como esta que puedan ser masificadas o producidas en serie para que estén al alcance de todas las comunidades. Entonces no hay ningún vehículo en especial que tenga que agarrarlo con grúa, grapa, no, nada. Solamente una camioneta, un 350, un camión de la basura de los que normalmente vemos por la vía, se mete hacia atrás y abren la tapa y el por gravedad descarga todo el contenido que tenga adentro. Crear una cultura de la separación de los desechos sólidos desde el momento de su generación es la primera etapa en la solución al problema de la basura. Pero clasificar nuestros desechos es apenas el primer paso. En la actualidad existen en el mercado y por lo tanto en nuestros pipotes una cantidad de productos que no son tan fáciles de clasificar. ¿En cuál de estos depósitos colocarían, por ejemplo, una pila o batería dañada? ¿O acaso deberíamos tener un depósito adicional para estos productos? Y si lo hiciéramos, ¿existe en verdad un método para su reutilización? El primer requisito para que nosotros tengamos las pilas segregadas del resto de la basura es que yo tome como decisión personal colocarlas en un recipiente aparte. Tiene que implementarse lo que se llaman políticas de responsabilidad extendida del fabricante. O sea, el fabricante tiene que hacerse responsable de lo que está contaminando. Porque ¿qué negocio es? Yo empaco todos esos metales pesados, te doy una pila a ti y tú contaminas el ambiente. Una pila botón contamina la cantidad de agua que hay en la Universidad Simón Bolívar, o sea, de la piscina olímpica de la Simón Bolívar, ¿ok? Esa más o menos no la hace apta para el consumo humano, ¿ok? Porque contiene mercurio. Bueno, el caso más común es el del mercurio, que genera problemas de tipo a nivel del sistema nervioso central. Entonces genera muchas sintomatologías, ¿no? Y otros metales pesados pueden generar temblores parkinsonianos, por ejemplo. Después de la pausa conoceremos la primera planta para el reciclaje de baterías del país y más adelante un reactor de plasma pulsado para la degradación de pasivos ambientales.